Buenas a todos, soy Lady May y bueno, aquí os traigo una nueva serie, Parasite TV, que bueno, uno de vosotros me comentó que le encantaría verme jugar y bueno, aquí estoy, lista y preparada para lo que se avecina. Y bueno, aquellos que no conozcáis el juego, está basado parcialmente en la novela japonesa del mismo nombre de Hideaki Sena y está dentro del género de survival horror con toques de acción y role-playing, que se publicó en Japón y América en 1998, pero que desgraciadamente nunca llegó a Europa. De hecho, fueron los fans quienes trabajaron en una versión traducida y es la que tengo delante en el emulador. Aunque actualmente puedes jugarla en la PlayStation 3, en inglés, claro está, su secuela, el Parasite TV, sí que llegó traducido a nuestros hogares sin ningún tipo de problema. Pero antes del 2 viene el 1, de modo que, bueno, dejémonos de preámbulos y ¡let's do it! Bueno, nos situamos en Nueva York, en la Gran Manzana, donde se van a dar los hechos de esta trama, que realmente no me acuerdo de lo que iba exactamente. Sé que las mitocondrias están por todas partes, pero ya lo entenderéis cuando comience todo esto. Bien, nos situamos en 1997, en las festividades de Navidad. Y aquí tenemos ya a nuestra protagonista. ¿Qué ocurre? ¿Para una vez que has querido venir a la ópera? Nombre: Aya Brea. Edad: 25 años. Ocupación: oficial del Departamento de Policía de Nueva York. Bueno, aquí podemos cambiarle el nombre, pero a mí me gusta el nombre de Aya. Yo solo... Tienes razón, intentaré disfrutar de la velada. ¿No te alegras de haber venido esta noche? Mi padre nos ha conseguido las mejores entradas. Así que relájate, tendremos una gran noche, ya verás. Bueno, vamos a ir entrando. Padre, permitid que me case con Eva. ¡Olvídalo! ¿Sabes lo que ocurrirá si haces eso? Los que sucumben a su belleza mueren horriblemente. No lo entendéis. Ella es la que ha sufrido esas horribles muertes. ¡El demonio! ¡A por ella! ¡Y que la quemen viva! Puñetazo, no. Hubiera sido muy impetuoso. ¡No! Si la sentenciáis a morir quemada, tendréis que acabar también con mi vida. Edward. ¡Dadle un Oscar a este hombre!
Nara canta su aria majestuosa. Que bueno, que esto. Que esto para la época era súper increíble, ¿no? De esta calidad, esta. No sé. Realmente a mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi anunciado en las revistas. En las revistas de videojuegos. Fue bastante impactante ver estos gráficos y tal. Vale, entonces pues por combustión espontánea, a raíz de ella cantar, pues se incendia todo. Y ahí, oh Dios mío, es parte del espectáculo, no, Dios mío, me estoy quemando también. Y ahora pues cunde el pánico, toda la gente empieza a salir, mientras también se queman. Y ahora pues tenemos nosotros que investigar qué demonios está pasando. Que dentro de lo malo parece que el fuego está controlado, ¿eh? Yo no digo nada. Jesús, yo no quería, por Dios, yo... ¡Vamos fuera! ¡Ahora! Una de las cosas que también me gusta mucho de este juego es el papel de Aya. Vale, bueno, ese es el menú. Que bueno, empezamos con una pistolita normal y un club, bueno, una porra. Y bueno, tenemos un vestido que no nos protege absolutamente nada, como es obvio. Pero bueno. Bueno, aquí podemos cambiar las opciones. En fin. Una de las cosas que más me gusta de este videojuego es la protagonista, que la ponía así como con mucha fuerza y demás, muy con mucho carácter, ¿no? Y eso pues como que te anima, ¿no? Y ya no es la damisela en apuros que siempre solíamos ver en los 90. En fin. Bueno, esta mujer parece que está aquí levitando. ¡Quieta! ¡Departamento de Policía de Nueva York! Pareces la única a la que no le afecta. ¿Qué? Deberías despertarte muy pronto. ¿De qué demonios estás hablando? Escucha, tus células intentan comunicarse. Ellas quieren salir. Bueno. Vamos a tener que esperar a que se rellene el medidor para atacar. Voy a acercarme un poquito para que entre dentro del rango. ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Está caliente. ¿Tendrás fiebre, hija? Lo que yo pensaba. ¿Qué es esto? ¿Qué me has hecho? Vale, entonces pues ya no es solo la barra de ataque, sino ahora tenemos una barra de... como de magia, ¿no? Solo que ahora pues no podemos... no sabemos cómo utilizarla de momento. Al fin y al cabo, esta primera escena es como muy de tutorial. Bueno, voy a seguir atacándola. Me estoy quedando sin balas, a lo tonto. Muy bien. Nuestros cuerpos se intentan comunicar. ¿Qué? ¿Comunicar el qué? ¿Qué quieres? Cuanto más uses tus poderes, más te parecerás poco a poco a mí. ¿Poder? ¿Qué poder? ¿Quién eres tú? Evie. ¿Evie? Me sorprende que no sepas de mí, Aya. Deberías saber esto ya. ¿Qué? Un momento, ¿cómo sabes mi nombre? Ni siquiera me he presentado. ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso? ¡Ja!
¡Espera! ¿A dónde crees que vas? ¡No he acabado contigo! Ya, tenemos que seguirla. Vale, ha descendido por ahí. Aquí vemos un arconcillo. Vamos a abrirlo. Una medicina. Bueno, medicina 1, que hay diferentes tipos de medicinas. Sé que ella bajó allí. A buenas horas han llegado. Bueno, voy a ver. Voy a salir fuera para ver a los policías que han llegado. ¡No disparen! ¡Soy policía! ¿Qué? Espere, voy a sacar mi placa. ¡No me disparen! Ajá. Estos japoneses se creen que llevamos la placa entre las tetas, ¿sabes? Muy, muy propio de los japoneses de colocar una placa ahí. Me pregunto si lo que ha pasado ha sido combustión espontánea. ¿Quién sabe, eh? Vamos a salir en la televisión. Espero que esto llegue a ser una película. Permita que la cure. De hecho, ya hay una película de Parasite TV, solo que es un poquillo malilla. ¿Eh? ¿Por qué no tiene ninguna herida? No tengo idea, y me gustaría saberlo. Todo el lugar está calcinado, seguro que están todos muertos dentro. Se ve la profesionalidad aquí. Tengo la misma pipa. Te daré balas para ella si lo deseas. Vale, aquí pues podemos hablar creo que un total de 7 u 8, creo que son 10 veces. Vamos, hasta que se te agoten las posibilidades. Yo voy a recargarme todas las balas que tengo antes de volver a entrar porque es que realmente lo vamos a necesitar. Vale, creo que... Lo siento, no me queda y no te voy a dar las de mi pistola. Bueno, vamos a entrar. Bien, pues creo que ya no hay nada más que hacer, así que vamos a saltar. En este juego hay que revisarlo todo. Uy, es la niña. ¿Estás sola? Es muy peligroso, deberías irte. Risa siniestra. Y va desapareciendo. Estás muy mal de la cabeza, Aya. Esa chica... No puede ser. Vale, aquí tenemos que ir revisándolo absolutamente todo. Es muy Resident Evil esto. Bueno. Vamos a ver... No, cerrado. Cerrado. No, creo que esta también está cerrada. Voy a seguir hacia adelante. Qué mal rollo. Muy mal rollo, colega. Es muy desagradable eso, ¿eh? Fíjate. Te encuentras una de esas en el baño y ¿qué haces? Bueno. Vamos a... atacarle. ¡Ah! ¿Qué? ¿What the fuck? Eso es nuevo, ¿eh? Lo del fuego, vamos, me ha pillado por sorpresa total. A ver, voy a coger, sí, todas estas balas. Sí, ya está. Jesús, ¿qué hizo Ivy con la rata? ¿Qué hace aquí? Vamos a entrar por aquí. Creo que eso tendría que ser un camerino, sí. Bueno, está todo el mundo aquí calcinado. Voy a abrir todo esto. A ver si hay algo. Yo os digo, mejor... Mira, una medicina de nivel 1. Mejor quedarse aquí un buen rato dando vueltas. ¡Uy!
Estás vivo, espera, déjame llamar a los médicos. Melissa. Ella es un monstruo. Hombre, tanto como un monstruo. No intentes hablar, ¿Melissa? Melissa, ella era la protagonista. Ella irá ahora por Susan. Tienes que lograr pararla. Susan. No, despiértate, aguanta. Vaya forma más horrible de morir, ¿eh? Totalmente calcinada. Bueno, creo que aquí ya no hay nada más que ver. Bueno, vamos a ver por aquí. Creo que los camerinos están abiertos, por suerte. ¡Uy! ¡Ah! Aquí, cógelo todo. Es todo lo que tengo aquí. Un bufón. No me temas, soy de la, del Departamento de Policía de Nueva York. Usted es la que se ha asustado. Yo estaba perfectamente. ¿Nos ha escuchado los gritos? Ya sabe, solo personal autorizado. Ha habido asesinatos aquí. Debes evacuar el lugar. No... No estás bromeando, ¿verdad? Yo no he muerto todavía, como verás. Bueno, pues ese sonido ya confirma lo que es evidente. Lo mismo no debimos de haber entrado aquí. Mira, 6 balas. Que yo creo que al final todos mueren. Y bueno, como ya os digo, creo que el fuego está controlado porque en teoría ya esto debería ser pasto de las llamas. Sin embargo, sigue en pie. Que una remasterización estaría bastante bien para Parasite TV, toda la saga de Parasite TV. Con el tema de meter bomberos y demás. ¡Oh! Un enfrentamiento. Cuando se pone la pantalla en gris es que es un enfrentamiento. Esto pues haré como Final Fantasy, ¿vale? Y los... Jobar, que tino tengo. Y los... Me los iré quitando de... Jobar. Iré cortando los enfrentamientos estos, pero... Mira, he subido de nivel. Soy nivel 2 ya. Vale, hemos ganado 6 balitas. Bueno. Voy a ver por aquí. Y aquí está el cuerpo del payaso, imagino. Este es el payaso del camerino. No hay nada por aquí, no puedo entrar. No. Por aquí tampoco. No. Y aquí. Bueno. A ver. Hola. ¡Wow! ¿Qué es esta llave? Llave del teatro. Bueno, pues con esto ya vamos a poder abrir todo. Voy a ver qué hay por aquí. Será mejor notificar al departamento lo que ocurre aquí. Bueno, y de esta forma tan curiosa, pues es como se guarda el juego, ¿no? Vas a un teléfono y guardas. ¡Estupendo! Aquí hay un cofrecillo con una medicina y, en fin, creo que aquí ya no hay más nada, así que voy a seguir investigando, porque ahora que tenemos la llave del teatro, pues podemos bichear en las demás habitaciones. Vamos a entrar primero a esta. Bueno, creo que este es el camerino principal. A ver... ¿Un diario?
Lunes 3 de noviembre. El show de Navidad es fijo. Siempre fue mi sueño. La protagonista tiene una sola actuación en Central Park. Tomaré la medicación que conseguí aquí. Tengo que conseguirlo. Vendería mi alma al demonio si es necesario. Jugar el papel de su vida, ¿no? Lunes 17 de noviembre. Se hizo el reparto y Susan y yo haremos doblete. Quiero actuar sola, pero todos saben que ella es buena. Viernes 21 de noviembre. Lo llevo muy mal. Mi cuerpo está cada vez más caliente por algo. Será mejor que tome medicinas. Sábado 6 de diciembre. Hoy me desmayé. Perdí el conocimiento cuando estaba ardiendo. A este paso moriré, pero quiero actuar en el espectáculo. Miércoles 10 de diciembre. Me ha vuelto a pasar. Me dicen que vaya a un doctor y que descanse. Si esto continúa, Susan será mi sustituta en el show. Necesito estar mejor. Tomaré un montón de medicinas esta noche. Jueves 11 de diciembre. Susan sufrió una quemadura por fuego. ¿Es porque quería deshacerme de ella? Dios, olvídalo. Miércoles 17 de diciembre. Parece que seré la protagonista. Tomaré más medicación para ser mejor. Martes 23 de diciembre. El estreno. Todo fue viento en popa. Mañana es Nochebuena. Deberíamos ser los mejores de la temporada. Y tengo el solo el próximo día en el parque. Pero no estoy nada bien, y tengo que estarlo para poder estar allí. Tomaré más medicación. ¿Qué? ¿Por qué ella toma tanta? Debe tener un problema de drogas. ¿Otra llave? Vale. En fin, pues ya vemos que la tal Melissa pues tenía una especie de adicción a las drogas y que eso pues le estaba pasando factura, ¿no? Mira, otras 6 balas, que tú dices, ¿qué coño hacen 6 balas en el camerino de una actriz? Bueno, vamos a ir investigando por aquí. Vale, esto parece otro camerino. A ver el lorito. ¡Ay! No he podido leer lo que decías. Bueno, no creo que importe tampoco mucho. Toma ya, un crítico. Y hemos ganado una medicina extra. Voy a revisar por aquí. No hay nada. 6 balas más. Y creo que ya está. Sí, creo que ya está. Le estoy dando a la X todo el tiempo porque, en fin, en este juego no hay objetos que resalten en el mapa. Voy a tomarme una medicina y así, porque tengo, este es el inventario y lo tengo todo lleno. Vale. Y no quiero tener tantísimas cosas en el inventario. Bueno, vamos por aquí. Es preferible ir abriendo todas las puertas, ¿vale? Y conseguir todos los objetos, porque en esos objetos de momento solo estamos consiguiendo medicinas y balas. Pero también habrá armas. A ver... Eso no se abre... Mira, aquí hay un arcón, no lo he visto. Estaba al lado, casi me da un mordisco. Mira, defensa 1. Que esto creo que se puede equipar a la ropa. ¡Wow! No me gusta luchar en espacios tan pequeños. Ay, 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 ay. De acuerdo. Bien. A ver, dice... Es extraño, la pared está como medio derruida. Ya está. ¿Veis? Parece que investigar todo. Muy importante. Aunque nos pasemos por aquí media hora, que bueno, que haré cortes. Mira, un protector. Aunque nos pasemos por aquí media hora y demás, que luego, pues eso, haré cortes para que me quede el vídeo más cortito. Pero eso, vosotros investigadlo todo. Investigadlo todo y darle a la X a todo. Porque aquí los objetos no brillan. A ver, voy a ver qué es esto de defensa. Vale, ¿veis? Entonces esto se puede aplicar.
aquí o al vestido que llevamos o a este, pero se lo voy a poner a ese. ¿No me puedo equipar esto? Dios, no me acuerdo de cómo se equipaba esto. Bueno, ya lo iré viendo. Voy a seguir por aquí. Mira. 6 balitas más. Vamos a salir de aquí con un montonazo de balas. Uy. Otro enfrentamiento. Joder, encima ahora contra 3. Bueno, es un enfrentamiento que se va a acabar en nada. Estupendo. No sé si por atacarles por la espalda te dan un plus o algo, pero mira. Creo que por aquí ya no hay más. Mira, los decorados. No, no parece que haya por aquí más nada. En fin, voy a salir. Voy a seguir investigando. Aquí creo que me dejé algo. Mira, una pistola nueva. Voy a equipármela. Sí, esta es la que tengo y aquí está la nueva. Recargar, mover, suelta. No, 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 no. ¿Dónde demonios? Ah, mira, aquí en el arma. A ver. Mira, esta tiene más alcance, más ataque, pero menos balas. Me arriesgo. Bien, bueno, vamos ya a la última sala que nos queda. Otro detallito que os tengo que decir es sobre las llaves, que estas no tienes que activarlas ni nada, se activan solas. Mira, aquí está Melissa. Soy Melissa, soy... ¡No! Soy... Yo soy... Yo soy... Ivy. Ah, estoy... Estoy ardiendo. La dominación se ha completado de una vez. ¿Qué? Ahí, allá totalmente impasible. Una vez más. El día de la mitocondria ha llegado por fin. A ver, yo no sé si es el día de la mitocondria, pero yo solo sé que estamos en Navidad. Ay Dios, ahora son 2 rayos. ¡Hostia! Me los he comido los 2. Bueno, vemos que este arma ya hace un poquito más de daño, no mucho. Oye, venga, te lo he echado a bocajarro, what the fuck. Ay. Me queda muy poquita vida, pero no me quiero parar tampoco mucho a... Ay, mierda. Mira, ya está. Todavía necesitas más tiempo, niña. Hasta que tu mitocondria sea liberada. ¿Mitocondria? ¿De qué hablas? No estoy entendiendo nada. Como que te lo va a explicar ahora, Aya. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué es?
¿Es esa la chiquilla que yo vi? No, no, es... Ese doctor, espera. Bueno, ya vemos que esta mujer pues ya se ha ido. ¿Mitocondria será libre? What the fuck? En fin. Antes de alargar esto mucho más, simplemente deciros que eso es todo por ahora, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por ver este episodio, espero que lo hayáis disfrutado, y tanto si es así como si no, solo me queda desearos paz y amor. Os espero en el próximo vídeo. ¡Chao!